Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y, por supuesto, también conocer los perfiles de nuestros invitados que han pasado por nuestra institución o que son parte de ella. Hoy, lunes, tengo el gusto de estar con el estudiante Jaime Andrés Aguayo. Él es estudiante de la carrera de Medicina y también presidente de la Asociación de Estudiantes de dicha carrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a Agenda Universitaria. Hola, muchísimo gusto estar aquí, compartir este espacio contigo y venir a hablar un poco acerca de la carrera y de mi gestión. Listo. ¿Qué te parece si este primer bloque empezamos conociendo un poquito más de tu perfil? Y cuéntame cómo nace ese amor por la carrera de Medicina. A ver, yo toda la vida he soñado con estudiar medicina, en realidad. Desde chiquito, cuando me preguntaban, siempre me imaginé siendo médico, a pesar de que no hay médicos en mi familia. Entonces, ya a partir de noveno y décimo semestre de educación básica, que es cuando te empiezan a preguntar, oye, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Siempre se me vino a la mente medicina. Y a partir del temblor, en el 2016, el terremoto, en el 2016, fue que me nació esta urgencia de ser como que entre los rescatistas y dar primeros auxilios. Y en esa época no podía porque era muy pequeño, nunca he hecho un curso de atención básica médica. Entonces, no, la próxima vez que pase algo así, yo quiero estar preparado para poder ayudar. Luego ya de tomar esta decisión, ¿qué hizo que usted tome la decisión de estudiar aquí en la Católica? Bueno, yo me gradué en el año 2018. Y en ese año investigué, me puse a preguntar entre los doctores de confianza de mi familia, doctores reconocidos a nivel de la ciudad de Guayaquil, de Quito, y me dijeron, haga la Católica, ojos cerrados, por el nivel académico que tiene y el prestigio académico que siempre ha mantenido desde su fundación. Entonces, para mí, en el 2018 fue una decisión ojos cerrados venir acá a la Católica. Cuando ya empezaste a estudiar aquí en la universidad, como sabes, los primeros semestres son pura teoría, luego ya va a la práctica. ¿Qué tal esa experiencia en primero lo que fue lo de teoría? A ver, para mí fue una experiencia bien peculiar, porque yo los primeros dos años, que son la parte teórica como tal, que hay prácticas en laboratorios y todo, pero no vas al hospital, yo las viví presencialmente. Y a partir del tercer año, cuarto año, fueron virtuales por la pandemia. Entonces nunca tuve como tal una experiencia de mi formación básica en hospitales. Ya recién en octavo ciclo, noveno ciclo y décimo ciclo, que son mis últimos ciclos, los estoy teniendo presenciales y estamos yendo al hospital a ver ginecología, pediatría y demás. Y acá salgo de cirugía también. Pero espectacular. Los primeros años, en verdad que fue una curva de aprendizaje en realidad. Salir de la mentalidad de colegio y adaptarse a la universidad fue un challenge y en verdad que salí y se aproveché al máximo esos dos años y me prepararon para lo que se venía. ¿Qué tal son esas gestiones por parte de la universidad cuando ya va el momento de que te toque ir a hospitales a poner ya en práctica todos los conocimientos que adquiriste con la teoría? Sabes que yo estoy muy a gusto con los docentes que he escogido. En verdad que el poder escoger docentes y el poder de cierta manera escoger con quién te formas aquí en la universidad me ha dado muchas ventajas y a nivel de que cuando llegas al hospital y los pones en práctica y te acuerdas de cosas que viste en los primeros años, te acuerdas de los docentes y de chuta, qué bien que escogí con él porque ahora me está sirviendo en la práctica. ¿Qué tal esa experiencia de adquirir ya esos conocimientos en la práctica? ¿Qué tan complicado es como estudiante? ¿Uno va con nervios a las primeras operaciones? Claro. ¿Cómo es esa experiencia? Claro. Más que nada, o sea, en las operaciones es diferente porque no tratas con el paciente como tal, sino que está anestesiado un poco más y no tienes ese contacto, pero la parte de semiología, de la clínica, cuando vas a hacer el interrogatorio y todo, al principio te dan bastantes nervios porque nunca has tenido la confianza de hablar con el paciente y tratar de no hablar en lenguaje médico, sino hablar un lenguaje coloquial que él entienda. Entonces, al principio son bastantes nervios, pero ya con la práctica ya te vas dominándola y ya te sale más natural. Tengo entendido que estás en décimo semestre. ¿Desde qué semestre ya empiezan a hacer las prácticas, a experimentar eso con pacientes? Ahorita, tengo entendido que ya a partir de tercer semestre hay una materia que van al hospital, que es psiconeurología, en la maestría rediseñada de medicina. En mi caso, en mi malla, es a partir de quinto semestre. Ahora, en la malla rediseñada, es a partir de cuarto semestre que ven semiología. Y ya desde ahí, desde cuarto semestre en adelante, ya tienen prácticas hospitalarias. ¿Uno como estudiante escoge dónde quiere ir a hacer sus prácticas o la sí. universidad te otorga?
A ver, porque eso depende de... Entendido que aquí hay un dispensario médico, tal vez en donde puedas también hacer prácticas. Claro, no. Aquí no se pueden hacer prácticas dentro del dispensario médico. El dispensario médico como tal son profesionales capacitados para atender a los estudiantes. No que los estudiantes hagan prácticas sobre estudiantes. Lo que tú haces es que tú puedes escoger tu docente y dependiendo de tu docente, dónde trabaje, tú vas al hospital. Por ejemplo, hay docentes que trabajan en el IESEIBOS, en el Teodoro Maldonado, en el Hospital Naval, en el Hospital del Guasmo, en el Monte Sinaí, en el Hospital Abel Gilbert, en el Roberto Gilbert. Entonces, en realidad, tú tienes la opción de escoger a tu docente. Y dependiendo de tu docente, es que vas a los hospitales. Y hablando como experiencia propia, en este caso el tuyo, atendiendo a pacientes, ¿qué tal te ha ido? ¿Han sido buenas experiencias, buenos comentarios referente a lo que estás practicando ya en otros claro, sectores? Claro, hay pacientes y pacientes, en realidad. Hay pacientes que colaboran bastante y que da gusto seguir interrogando y explorando. Y hay pacientes que obviamente, imagínate tú siendo paciente, vaya, es como la novena, décima tanda de alumnos que te va a preguntar lo mismo y tienes que repetirlo. Entonces sí hay que también ser un poquito comprensible desde el punto de vista del estudiante de que, chuzo, o sea, también se le hace incómodo al paciente estar repitiendo lo mismo todo el día, pero siempre tratar de tener la mejor predisposición y en verdad que sí he tenido una muy buena experiencia viendo pacientes. En verdad siento que he tenido bastante suerte de que me han tocado pacientes que colaboran, que de cierta manera saben que eres estudiante y te tienen más paciencia. En verdad, entonces yo sí he tenido suerte de tener una buena experiencia hospitalaria con los pacientes. Luego ya de adquirir todos los conocimientos aquí en la universidad, ¿sientes que la Católica cumplió tus expectativas como estudiante, ya casi ya un poco más y profesional? Desde ya atendiendo ya en hospitales, te convierte en un profesional. Claro. En verdad que la Católica tiene sus altos y bajos, como cualquier institución. Siento que la carrera de medicina como tal, no tanto la institución, es una carrera bastante autodidacta. Y aquí aprende el que quiera aprender, no importa en qué parte del mundo estés, tú eres el que al final del día tienes que estar preocupado por tu educación y por en realidad velar que aprendas y escoger con los mejores docentes. La Católica sí te proporciona una muy buena educación, pero también ya depende un poco de ti sacarle provecho a esa educación. Perfecto. ¿Qué te parece si en el segundo bloque me comentas cómo nace este amor o qué te motivó a ser presidente de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Medicina? Me parece excelente. Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario. Sigan conectados aquí en Agenda Universitaria. Thank you.
Comenzamos el segundo bloque de Agenda Universitaria para las personas que recién se están conectando. Estoy con el estudiante de la carrera de Medicina de décimo semestre, Jaime Andrés Aguayo. Coméntame, ¿qué te motivó a participar en esta asociación de estudiantes de la carrera de Medicina y, bueno, pues no, quedar como presidente? Bueno, como tal, Medicina es una carrera de servicio. Y en verdad, la política, si es que la llevas de la manera correcta, es encontrar una nueva forma de servir. En este caso, servir a mis compañeros desde la Asociación de Estudiantes de mi carrera. Entonces, desde los primeros semestres, primer, segundo semestre, conocí a mi agrupación actual, se llama Meta Medicina, y ellos como sembraron esta semilla en mí de vocación de servicio en este ámbito de la política estudiantil. Siento que se pueden hacer excelentes cosas, organizar charlas, implementar la ASO, remodelarla, bueno, hacer un sinnúmero de cosas que ya desde antes que te gradúes como médico, puedes empezar a servir a tu comunidad. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó en realidad a lanzarme como presidente de asociación. ¿Y a qué tiempo llevas como presidente? A mí me posesionaron a finales de febrero, como por el 24 de febrero, entonces estoy desde febrero hasta ahorita. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia con las gestiones junto a la universidad para que puedan aportar y ayudar, obviamente, en tus proyectos? Claro, en verdad que trabajar es súper, súper complicado. Al principio, agarrar la curva de aprendizaje, de agilitar las gestiones y demás, sí requiere un poco de, es bien tedioso, ajustarte. Paciencia, mandar las cosas con tiempo, entender los tiempos en el que mandas las cosas y cuándo en verdad las recibes, ¿verdad? La petición, me refiero, mandar la petición y cuándo las recibes. Entonces, ha sido una curva de aprendizaje, en realidad, que ya poco a poco se han ido agilizando las gestiones. He sido un poco más responsable con los tiempos, de cuándo pido las cosas, para cuándo prometo ciertas cosas. Entonces, eso, básicamente. Al momento que quieres hacer algún proyecto, ¿quién está contigo? ¿Quién está ahí como que detrás de ti, ayudándote, compañeros o...? Claro, en realidad es un conjunto mi equipo es tanto como miembros de mi plancha, que somos 8, mis dos brazos para mí son Belinda Menoscal y Sebastián Borja, ellos han estado conmigo durante todo este camino, pero además ahí está detrás el resto de mi equipo, el resto de mi plancha y personas que no necesariamente forman parte de la plancha, pero apoyan y están siempre velando para hacer gestiones por nuestros compañeros, ¿verdad? No necesariamente son personas, como le digo, miembros o que tengan un nombramiento, simplemente son personas que tienen ganas de trabajar y gestionar para sus compañeros. Al momento que ya te posicionan como presidente, ¿luego de qué tiempo comienzas ya a gestionar, a trabajar? Me imagino que primero comenzaste a plantear algunos proyectos para ya empezar a... Claro, en realidad desde que cuando tú ganas hasta que te posicionan pasa como un par de semanas. Entonces ya desde ahí vas armando un plan de trabajo, qué es lo primero que quieres que salga, qué son cosas que puedes gestionar, hacer autogestión, que no necesitas dinero para hacerlas. Entonces ya desde ahí te vas planteando ciertos proyectos que puedes ir sacando en los primeros meses, que sabes que no te van a tomar mucho tiempo ejecutarlos, y ya dejas los proyectos más engorrosos que requieren presupuesto, varias aprobaciones para más adelante, pero ya lo vas planificando desde un comienzo. Entonces, en realidad, empiezas a gestionar desde que ganas, no desde que te posesionan, sino que ya tú sabes que vas a asumir el cargo, desde ahí ya empezamos a trabajar. Entonces, coméntame un poquito más, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cuáles fueron tus proyectos por los cuales empezaste? Claro. Yo no, en verdad es que no sabía cómo manejar nada de presupuesto, no tenía ni la menor idea de cómo sacar un dólar de la asociación para gestionar. Entonces yo dije, voy a hacer lo que siempre he hecho, o sea, que son cosas académicas. Entonces los primeros proyectos que gestionamos eran repasos académicos cuando había antes de cátedra. Entonces eso de ahí fue me parece que fue nuestra primera labor como asociación. Hicimos un repaso académico para los estudiantes que estaban en examen de gracia de una materia que se llama neurología, que es súper fregada. Entonces hicimos un repaso para ellos, después hicimos un repaso para los exámenes de gracia de las otras materias, después hicimos repasos previos al semestre que se llaman pre-AEMUX, que capacitamos a los chicos sobre contenido que van a ver en las primeras semanas, para que no empiecen desde cero ya a ir como que activando el cerebro y indagando en cosas médicas para que del primer día de clase no los cojan fríos. Entonces, esas fueron nuestras primeras gestiones, cosas netamente académicas, y a partir del mes de abril y mayo, es que ya empezamos a ejecutar cosas con presupuesto. Por ejemplo, le hicimos un break a nuestros compañeros del internado por el día del interno, implementamos una mini refri,
un nuevo microondas. Disculpe que te interrumpa. ¿Cada qué cierto tiempo usted puede hacer gestiones? O, por ejemplo, termina un proyecto, piensa en otro y lo gestiona así de rápido, ¿o tiene su tiempo? En realidad hacemos varias como cosas. Como facultad. Hacemos varias cosas al mismo tiempo como asociación. Hay veces que mandamos de 2 a 3 oficios y ya cada oficio requiere su trámite y sus aprobaciones, ¿verdad? Entonces, varía bastante. En realidad sacamos casi que semanalmente, sacamos de 2 a 3 proyectos o gestiones que realizamos, pero todo esto viene con una antelación, una antecesión previa de bastantes gestiones y planteamientos de proyectos y discusión previa con las autoridades para que así vayan saliendo poco a poco las gestiones. Listo, en este nuevo ingreso a clases que fue hace un par de meses atrás, ¿cuáles fueron las gestiones que empezaste ya a realizar como presidente? Como presidente, apenas empezamos el nuevo semestre B 2022, ya hace 2-3 semanas, hicimos la reinauguración de la EMUC. Remodelamos internamente la asociación y hicimos la remodelación total de la parte de afuera de la asociación de estudiantes, que la bautizamos como el Área Social San Juan Pablo II. En honor a uno de los santos más renombrados y que más guía espiritual me ha dado. Entonces, esa fue la primera gestión tangible y visible que hicimos en el semestre B. De ahí organizamos un curso de semiología neurológica. Coméntame un poquito más de lo que me está la reinauguración. ¿Cómo te fue? ¿Qué tiempo más o menos estuvo el proyecto ahí? Eso fue todo. A ver, la gestión para la remodelación de la asociación comenzó aproximadamente en el mes de mayo-junio de este año. O sea, imagínense que fueron mayo, junio, julio, agosto y septiembre, casi 5 meses de gestionarla para que en septiembre, una vez acabadas las clases del semestre A 2022, durante el periodo de vacaciones, que fue un mes, la reconstruimos básicamente. Tumbamos pisos, rompimos pisos, innovaron paredes. Innovaron más cosas. Claro, y hicimos toda la... En el periodo de las vacaciones hicimos la remodelación para que justamente la asociación, que es un lugar con alto tráfico de nuestros compañeros que se van a las computadoras o a descansar un rato, para que esté habilitada durante el periodo de clases y no cerrarla durante el periodo de clases. Entonces aprovechamos las vacaciones, yo no tuve vacaciones, así es esto a veces, pasé todas las vacaciones metido aquí en la universidad. Tengo entendido que es como un área social donde los estudiantes se reúnen. Sí, hay una mesa de ping-pong, es en verdad que quedó bien bacán. ¿Qué tal la respuesta por parte de los compañeros hacia usted por esta gestión? Claro, no, en verdad que ha sido un ambiente bien bueno. Yo estoy muy feliz del ambiente que se ha creado ahí abajo, que en verdad no había mucha integración, no había mucho... Habían 2 mesas, un desnivel, había unas plantas ahí medio botadas que no se veía tan, no era estético. Entonces ahora hemos puesto un jardín vertical, hemos puesto una banca en L bastante grande, hemos puesto la mesa de ping-pong, entonces los chicos se ponen alrededor de la mesa de ping-pong, entre sus clases van y pueden divertirse un rato jugando, desestresándose, quitando un poco el estrés académico por un poco de actividad social. Y entre esos proyectos, coméntame otros más. Tengo entendido aquí también que va a haber un curso de hipertensión arterial para ya semestre B. Claro, en todo este semestre B nos estamos concentrando bastante en nuestro pilar académico como tal. En semestre A hicimos bastantes cosas de implementos y de infraestructura, o sea, equipamos la ASO hasta más no poder. Ahorita en semestre B, ya con la remodelación y equipar la ASO, queremos ya centrarnos un poco más en el ámbito académico. Entonces este fin de semana se viene el curso de hipertensión. La próxima semana se va a venir el curso de equilibrios ácidos base. De la siguiente semana se viene un curso de diabetes. Y así sucesivamente vamos a ir sacando cursos académicos en conjunto con una compañía que se llama CEMEDIP, que se encarga de hacer este tipo de certificados, porque es como un certificado, un diploma de asistencia al curso. Entonces es algo bastante formal. Todo eso lo gestiona usted. Claro, eso lo gestionamos nosotros como asociación. Sí. Y les brindamos a los chicos, son cupos limitados, pero por eso hacemos la cantidad, vamos a hacer semanalmente, los fines de semana, sábado y domingo, estas capacitaciones acerca de distintos temas médicos. O sea, como presidente, tienes también convenios con otros lados para otorgar lo que son certificados, claro, cursos, todo esto. Tú puedes hacer convenios con instituciones como CTO, CEMEDIP, estamos tratando de tramitar un convenio con una academia de inglés para los certificados. Entonces tú como asociación puedes hacer este tipo de convenios. Y no solo académicos, también lanzamos un convenio con una marca de scrubs de justamente un emprendimiento de un chico de la facultad. Gestionamos un descuento para que los chicos de la carrera de medicina, ¿verdad?, puedan tener un descuento. Entonces como asociación puedes hacer un sinnúmero de cosas. Ya hemos desmitificado ese estigma que tenía la ASO de solo hacer cosas pequeñas y no tan trascendentes.
Algo me estabas comentando también que habían repartido libros. Sí. Comenta un poquito más. Tenemos una biblioteca en la Asociación de Estudiantes que tenemos millones de libros. Y en realidad hemos tratado de irla renovando, irla reequipando. Entonces nos habían quedado unos libros que ya no les íbamos a dar uso. Entonces pensamos en qué mejor forma de retribuir a nuestros compañeros que estos libros se los donemos a ellos, que capaz le dan le sacan mejor provecho que tenerlos guardados en la asociación. Entonces hicimos esta campaña de donación de libros, o sea, que nuestros compañeros donen sus libros y otros que los vengan a recoger para que les den un nuevo uso. En el trayecto ya como presidente, ¿sientes la satisfacción de haber cumplido hasta ahora las expectativas que te has planteado? ¿Cómo te ha ido en eso? ¿Alrededor de cuántos proyectos más o menos has hecho desde la fecha que me indicaste que iniciaste como presidente? Hasta la mitad de mi periodo, que fue hace un mes, culminando el semestre A 2022, que es la primera mitad de mi periodo, realizamos 70% del plan de campañas inicial. O sea, de las 50 propuestas que teníamos planteadas para nuestro año de gestión, cumplimos 35. Pero no solo nos quedamos en cumplir las propuestas de nuestro plan de campaña. Además, incorporamos casi 20 propuestas adicionales que fueron surgiendo de necesidades que se presentaron a lo largo del semestre, como la refrigeradora de la ASO, el Wi-Fi de la asociación. Entonces, implementamos más cosas que no necesariamente al principio de la campaña, cuando planteamos las propuestas, pensamos tan necesarias. Pero a lo largo del semestre se fueron presentando necesidades que nos obligaron a adaptar nuestro plan de campaña y hacer gestiones adicionales a las de nuestro plan de campaña. Entonces yo estoy más que satisfecho no solo con mi trabajo, sino el trabajo de mi equipo de trabajo, el apoyo que nos han dado los estudiantes, los buenos comentarios, porque todo eso ahí suma a las ganas de querer gestionar, claro. a la motivación de seguirlo haciendo. Entonces yo estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho y creo que todavía quedan más cosas por hacer. Te felicito por estas gestiones y proyectos que has estado realizando en beneficio de la facultad y, por supuesto, también a los estudiantes. Ya para finalizar antes la entrevista, ¿algún consejo, algún mensaje que quisieras entregar a los estudiantes que tal vez recién van a iniciar su vida universitaria y se quieren inclinar a esta profesión tan linda como es la medicina? La verdad, chicos, yo les digo que se motiven. Esta carrera es la más gratificante que van a tener en cualquier lado. Yo, en lo personal, no me arrepiento un día de haber estudiado mi carrera y los motivo, los exhorto a que estudien la carrera de medicina aquí en la Universidad Católica o donde, en realidad, donde prefieran. Pero siempre teniendo en cuenta que es una carrera de servicio antes que cualquier cosa. Gracias, Jaime. Un gusto haberte tenido aquí en Agenda Universitaria. Nos vamos a nuestro segundo espacio publicitario y ya regresamos con más información para que conozca los eventos que se realizan aquí en la UCSG.
Empezó el tercer y último bloque aquí en Agenda Universitaria con la mejor información. La Facultad Técnica para el Desarrollo empezó sus días de campo organizado por la carrera agropecuaria con sus proyectos. Veamos de qué se trata. La Facultad Técnica para el Desarrollo empezó su jornada del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre junto a docentes, estudiantes y autoridades invitadas de la Universidad de Almería, quien ha mantenido convenio y han trabajado en proyectos con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en beneficio de sus estudiantes. Esta vez nos dirigimos a la Granja Experimental San Isidro, en una mañana de campo en donde los docentes iniciaron un nuevo proyecto junto a los estudiantes de la carrera de agropecuaria. Donde vamos a desarrollar un proyecto, o que venimos desarrollando un proyecto con la Universidad de Almería, donde vamos a trasladar esa tecnología que se maneja al sur de Almería con un clima parecido al nuestro, sobre los 30 grados centígrados, donde pueden producir hortalizas, de tal manera que nosotros podamos transmitir esta tecnología por medio de los procesos de vinculación a la sociedad y puedan tener una opción de producción en época de invierno. Uno de los propósitos de la visita por parte de la Universidad de Almería es trabajar dentro del proyecto del prototipo de invernaderos que se ha venido elaborando y quienes brindaron sus conocimientos para llevarlo a la práctica. Estamos finalizando la construcción del invernadero y toda la infraestructura desde dentro del invernadero. Y hoy vamos a trabajar con estudiantes de la carrera que también se van a formar dentro de este modelo hortícola que se está desarrollando en toda la zona de la costa ecuatoriana durante estos días, con objeto de llevar a cabo la semana próxima unas jornadas que se van a hacer con las comunidades de agricultores anexas a la zona para que conozcan el desarrollo del modelo hortícola y para recibir la formación contemplada dentro del proyecto de cooperación internacional. La UCSG cuenta con docentes capacitados para llevar a cabo diferentes proyectos y de esta forma enseñar a sus estudiantes para que sean los mejores en su carrera. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Por otro lado, en el Aula Magna se realizó el lanzamiento del libro Estrategias para prevenir y combatir la corrupción. Veamos el informe. Estrategias para prevenir y combatir la corrupción, de la autoría del doctor Aquiles Rigail, quien estuvo presente en el aula magna de la UCSG para presentar el lanzamiento de este nuevo libro, el cual es un sueño que ha venido trabajando a lo largo de estos años, así lo mencionó el autor, y estuvo acompañado junto a las autoridades de nuestra institución para dicha presentación. De escribir un libro sobre la advertencia, lo que es el germen y el tremendo causa de la corrupción que degenera el país y fragmenta todos los estratos sociales. Entonces este libro tiene su objetivo, de advertir, primero de denunciar todas las corruptelas que existen y las que pueden existir, y advertir sobre cómo se lo puede prevenir, cómo puede prevenirse que no siga la corrupción agotando las pocas riquezas que quedan del país y destrozando la fortaleza que antes tuvimos, convirtiéndolas en debilidades. Tuvimos el gusto de recibirlo como invitado a su lanzamiento, que fue dirigido al público en general, para que puedan ser partícipes y a la vez puedan entender un poco más en el tiempo que estamos viviendo en nuestro país. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Esto fue Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Soy Hilary Maruri y conmigo hasta una próxima.